Convergencia por Colombia. Ideas desde la universidad para diálogos constructivos. Somos Colombia. Nacional de Colombia y la Facultad de Ciencias Económicas les dan la más cordial bienvenida a este evento. Como una iniciativa conjunta de universidades públicas y privadas para conformar espacios de diálogo amplio e inclusivo entre actores diversos, surge Convergencia por Colombia, ideas desde la universidad para diálogos constructivos, un espacio de cocreación ciudadana que busca proponer soluciones en torno a 7 temas estructurales y urgentes de nuestro país. Uno de ellos es el Pacto Fiscal por el Desarrollo Económico y Social Incluyente, que busca promover una política fiscal fruto de acuerdos sociales y políticos, vinculada a los derechos de las poblaciones más vulnerables, que contribuya a la reactivación económica, al desarrollo sostenible y con equidad en los territorios. En torno a esta premisa, la Rectoría y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia han organizado el conversatorio Pacto Fiscal Alternativas para el Desarrollo Incluyente, en el que diversas voces analizarán y debatirán las características y los aspectos relevantes de un pacto fiscal para Colombia. Para el desarrollo del conversatorio nos acompañan los siguientes invitados. Ángela Milena Rojas Rivera. Es doctora en Economía de la Universidad de Warwick, magíster en Economía de la Universidad de Kansas y economista de la Universidad Nacional de Colombia. Es miembro fundador de la Asociación Colombiana de Historia Económica y de la Red Investigación en Historia Fiscal. Actualmente se desempeña como profesora del Departamento de Economía de la Universidad de Antioquia, en donde coordina el Grupo de Estudios Regionales. Juan Alfredo Pinto Saavedra. Es especialista en economía colombiana, economista y administrador de empresas agropecuarias de la Universidad Central. Fue embajador de Colombia en Turquía e India, presidente de las Confederaciones Andina y Latinoamericana de la PYME y vicepresidente de su Asamblea Mundial. En Colombia se ha desempeñado como viceministro de Industria, Comercio y Turismo, viceministro de Desarrollo Económico, ministro encargado de Desarrollo Económico y presidente de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI, entre otros importantes cargos. Julián Andrea Castellanos Montana, estudiante de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Fue practicante de la Subdirección de Género del Departamento Nacional de Planeación y ha sido estudiante auxiliar del Centro de Investigaciones para el Desarrollo CID y del Centro de Pensamiento en Política Fiscal de la Universidad Nacional. Es integrante de la División de Análisis Macroeconómico de la Unidad de Análisis en Ciencias Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Jorge Armando Rodríguez Alarcón. Es economista y magíster en Economía de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Economía de la Universidad de Cambridge y doctor en Políticas Públicas de la Universidad de Pittsburgh. Fue director de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y del Centro de Estudios Fiscales de la DIAN. Actualmente es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El moderador de este evento será el profesor Mario Alejandro Valencia Barrera. Es magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia y economista de la Universidad Autónoma de Occidente. Se ha desempeñado como analista económico, director ejecutivo de Sede Trabajo y columnista del diario El Espectador. Es docente del Colegio de Estudios Superiores en Administración, CESA, y de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Valencia, tiene usted la palabra. Juan Manuel, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas nuestras panelistas, a nuestros panelistas, a las personas que están viendo esta transmisión. Bienvenidas y bienvenidos. Y pues vamos a comenzar. Ustedes han hecho ya un trabajo, han estado trabajando en este Pacto Fiscal por el Desarrollo Económico, Social, Incluyente, con algunas apreciaciones que yo considero que son muy interesantes y que ustedes van a desarrollar, van a ampliar en esta conversación. Como que el costo, la relación costo-beneficio económico ha tenido un distanciamiento, ha tenido una brecha ya con la relación costo-beneficio social. Quizás uno de los argumentos que más se planteó en el intento de presentar una reforma tributaria hace unos meses era justamente que no tenía muy en cuenta la situación social del país en ese momento,
pero tenía unas necesidades desde el punto de vista fiscal, desde el punto de la sostenibilidad de la deuda y con algunas visiones tradicionales de austeridad, de austeridad fiscal. A mí me gustaría entonces, en primer lugar, para que nos amplíe sobre estas discusiones y nos ilustre sobre estos temas, darle la palabra a la profesora Ángela Milena Rojas de la Universidad de Antioquia por un tiempo de 10 minutos. Profesora, bienvenida y gracias por estar en este espacio. Muchas gracias por esta invitación a esta iniciativa tan necesaria e importante. Voy a compartir la pantalla para que... Creo que ya están viendo la pantalla. A ver, por favor. Ya. Sí, ya muchas gracias. Bien, en efecto, como lo decías, existe pues ya un antecedente, una reflexión inicial para estos diálogos sobre este tema de fiscal, de pacto fiscal. Lo que quiero compartir en este espacio con ustedes son dos propuestas grandes que se ubican en el mediano y largo plazo. En el diálogo podremos pues, concentrarnos también en detalles de este corto plazo. Lo que quiero decir con mediano y largo plazo es que son tareas que seguramente los siguientes gobiernos tendrían que afrontar para lograr un ajuste, una solución estructural. Entonces, el primero es fortalecer el control fiscal para flexibilizar el uso de las herramientas fiscales. Y el segundo aporte es profundizar la descentralización fiscal y administrativa con enfoque diferencial y coordinativo. Estos dos aportes reflejan el trabajo de investigación que hemos estado haciendo desde el Grupo de Estudios Regionales y, bueno, es parte de lo que podemos compartir y dialogaremos, pues, por supuesto, sobre otros temas en el diálogo. Pero, bueno, entrando en materia sobre este primer punto, cuando reflexionamos sobre estos temas fiscales y la orientación que tiene la política fiscal, encontramos esta dominancia monetaria, la visión monetarista, en donde lo que se privilegia es la estabilidad de la moneda, salvaguardado por una independencia del Banco Central. Esto tiene como consecuencia la restricción del gasto fiscal y de deuda pública en tanto herramientas macroeconómicas y refleja una desconfianza profunda frente a utilizar estas herramientas con mayor flexibilidad. En la práctica, de todos modos, los gobiernos usan estas herramientas fiscales y es lo que hemos venido viendo pues, en las últimas 3 décadas. La propuesta es el control fiscal para superar esta visión de ortodoxia económica. Aquí decimos la solución no está en la adhesión dogmática a una política monetaria estricta y una política fiscal restrictiva con una concepción de Estado mínimo. Tampoco creemos que esté en una regla fiscal ni en su comité consultivo. El asunto, si queremos realmente cambiar la orientación, ampliar esta orientación de la política macro, es fortalecer este control fiscal que esté basado en la responsabilidad política del Congreso. Existe la figura de la Contraloría y la Procuraduría, pero históricamente han sido figuras débiles. Sin embargo, esto está puesto en nuestra Constitución y el asunto de flexibilizar la política fiscal, de tener un mayor margen de uso, pues pasa porque en Colombia tengamos un control fiscal realmente efectivo, autónomo e independiente para tener estos márgenes de acción que nos permitan realmente incidir sobre niveles de empleo y sobre actividad agregada. Cuando hablamos de un control fiscal de facto, estamos diciendo que a las reglas formales existentes que ya están, hay que sumar unas reglas informales prácticas en el ejercicio de la política y del diálogo, del control al Ejecutivo y del asesoramiento técnico al Congreso, al Legislativo, para que realmente estas herramientas fiscales tengan un uso adecuado y flexible orientado al desarrollo. Un punto clave, el nombramiento del Contralor y del Procurador más sus funcionarios debe cumplir criterios técnicos que en el papel están escritos, pero
que en la práctica no cuentan con la suficiente independencia frente al Ejecutivo y la suficiente vigilancia pública. Así que una de las tareas que Colombia enfrenta en esta coyuntura de retos y hacia adelante proyectada es elevar el estándar de estos órganos de control y sobre todo su independencia. ¿Qué ganamos? Muchísimo. La transparencia en la información, que es algo en lo que hay que, toda la información fiscal, la veeduría ciudadana, el control político, por supuesto las alertas tempranas, la reducción de todas estas rentas apropiadas indebidamente y, por supuesto, llevar hacia una construcción, una concepción del balance macroeconómico que no esté centrado exclusivamente en la estabilidad de la moneda, ¿no? El control de la inflación. Bien, ese es el primer punto. En el segundo punto está profundizar la descentralización administrativa y fiscal. Con el esquema actual que tenemos, que ya llevamos también más de 30 años de experiencia descentralizadora, con aprendizajes muy importantes, pero sin embargo todavía estamos en un camino parcial. Tenemos una descentralización principalmente de delegación y asimétrica. Hay una compleja distribución de competencias entre niveles de gobierno que es necesario armonizar y volver más coherente. Existe esa discordancia entre responsabilidades y financiación. El excesivo municipalismo, que es un obstáculo para el trabajo entre municipalidades y entre municipalidades y departamentos, que es muy necesario. El impacto de toda esta política de descentralización ha sido bastante heterogéneo. Se le ha también culpado mucho por esa expansión del gasto, que principalmente fue gasto social, gasto en transferencias a las unidades subnacionales. Y bueno, esto nos indica que a esto hay que mejorar estos diseños y seguir trabajando en ellos. ¿Pero cómo? Primero con un enfoque diferencial y con también mecanismos de coordinación. Sabemos que el territorio nacional, las zonas del país son bastante heterogéneas. Un primer reconocimiento a esa heterogeneidad son los municipios con programas de desarrollo de enfoque territorial, planeación a 15 años, que es un primer paso muy, muy importante. Sin embargo, aquí lo que tenemos que apuntarle es a mejorar esa efectividad y también esa eficiencia al gasto y la inversión pública que alcanza casi el 50% de la inversión en total del Estado se hace en el orden subnacional. Y bueno, los resultados todavía no son lo suficientemente satisfactorios. Hay que invertir en manejarla, en modernizar y ampliar la capacidad administrativa y también conectado con el control fiscal, mejorar esa veeduría de las superintendencias. El otro punto es los mecanismos de agregación y coordinación para la acción fiscal conjunta de entidades subnacionales en la planeación y en la gestión de políticas públicas. Un primer paso se dio desde el 2014 con su plan de desarrollo, con estos contratos plan. Existen las figuras de áreas metropolitanas, pero todavía no son suficientemente utilizadas y también legitimizadas pues, frente a la ciudadanía y frente a las diferentes unidades subnacionales que estarían aportando, o más bien haciendo estas iniciativas de asociación. Bueno, rápidamente aquí para mostrarles, esto es un mapa en donde ya el DNP calcula y está muy, muy bien determinado todo este funcionamiento diferencial, las capacidades administrativas del Estado y también las brechas sociales existentes en el territorio. A partir de esta categorización, las intervenciones y también estos flujos de recursos y estos flujos de inversión pública se pueden hacer diferenciadamente. Un punto sobre tributación, que lo compartimos plenamente, es necesario fortalecer esas bases tributarias subnacionales. Sabemos que los gobiernos últimos han estado con el propósito de actualizar este catastro. Esta es una tarea que no debemos postergar y que está allí, que debemos empujarla mucho más porque fortalecería estos ingresos que tienen las unidades subnacionales para hacer esa inversión social. Bueno, finalmente es
ponemos esta idea de explorar mecanismos para compartir ingresos tributarios del orden nacional con el orden subnacional que pudieran utilizar incentivos basados en la reducción de la evasión y de la elusión. ¿Qué ganaríamos con todo este esfuerzo? Bastante. Es modernizar el Estado, llevarlo a las regiones, transferir capacidades entre unidades subnacionales y mayor diálogo entre niveles de gobierno, lo cual hace más efectivo estos recursos fiscales que se invierten en el desarrollo. La construcción de una política de desarrollo coherente con las necesidades regionales y urbanas, que no la hemos tenido, donde se trabaje por necesidades básicas insatisfechas, los retos que trae la aglomeración de la población en las ciudades, las áreas metropolitanas que tampoco se han trabajado coherente y consistentemente, y la creación de clústeres de productividad. Por supuesto, está el punto de la participación ciudadana y política y las formas en que estas estructuras de gobernanza pueden dialogar Estado, mercado y comunidades. Así que esta es la noción de las ganancias de hacer este esfuerzo descentralizador, pero con enfoque diferencial y coordinativo, aprovechando todos los aprendizajes que se han hecho en las últimas décadas con este proceso de descentralización, que sabemos no ha sido fácil por el conflicto armado, por la captura que ha habido a nivel local de estos gobiernos, pero es reconocer también estas diferencias en desempeño y cómo podemos aprovechar aquellas regiones o unidades subnacionales, sean municipalidades o sean departamentos, transferir también capacidades y generar allí también unos derramamientos, unas externalidades positivas a partir de unas intervenciones más inteligentes de este esfuerzo descentralizado. Bien, pues estas son las propuestas que tenemos para compartir con ustedes y dialogar más adelante. Muchas gracias, profesora Ángela Milena Rojas, no solamente por el diagnóstico que ustedes han elaborado y que se ha venido construyendo también durante estos años en los que hemos venido viendo todas las transformaciones fiscales que ha tenido el país, la importancia de superar esa visión monetarista, como usted lo llamaba, profesora, y la necesidad de control fiscal, sino también por las propuestas de descentralización y de las bases tributarias subnacionales que seguramente van a ser muy importantes seguir desarrollándolas. Ahora quiero darle también por 10 minutos la palabra al señor Juan Alfredo Pinto. Él hace parte, señor Pinto, bienvenido, muchas gracias por su participación. Quisiera preguntarle usted también su visión sobre este pacto fiscal para el desarrollo económico y con inclusión social, y usted que ha hecho parte del sector gremial, empresarial del país durante tantos años, ¿cuál sería esa visión y las necesidades también en cuanto a la construcción de ese pacto fiscal? Adelante, señor Juan Alfredo, y muchas gracias por su participación. Bueno, muchas gracias a la Universidad, a la Decanatura de Ciencias Económicas, a los colegas y al auditorio por estar atentos a este ejercicio en que la universidad quiere tocar como más de cerca algunas de las realidades a las cuales estamos abocados. Yo voy a hablar desde la perspectiva de una persona que ha dedicado la mayor parte de su vida a la economía del desarrollo y dentro de ella a los grupos intermedios, a las clases medias, a la clase media empresarial, a la MIPYME, a los territorios, al desarrollo local, a la sostenibilidad en pequeña y mediana escala, ese tipo de realidades. Y las vinculo con lo fiscal porque finalmente el objetivo de lo fiscal es los equilibrios, son los equilibrios macro y el desarrollo. Y eso se expresa en cómo le va a la gente en su vida económica. Y Colombia ha tenido algunos periodos de ascenso de esos grupos intermedios y de mejora, digamos, en la conformación de la estructura general de la producción y de la participación económica. Yo el primer estudio grande que hicimos lo cerramos en 1996, se llamó La Obra de la Clase Media, y examinaba la evolución de los estratos 3, 4 y 5, y
y concluía que en el periodo 82-92, digamos, a la clase media no le fue tan mal, logró crecer, logró ganar posiciones en la esfera productiva, en el número de unidades económicas, pero luego ese ciclo se enfrentó a un cambio de modelo que muchas cosas le venía bien a esos grupos intermedios. Por ejemplo, rompía estructuras monopólicas y permitía mayor liberalización en el acceso a materias primas y demás. Pero no, el gran error, y es curioso porque ahora escuchábamos cómo la política se ha subordinado tanto a lo monetario, pero justamente cuando debía producirse intervenciones sobre lo monetario, era cuando nuestros macroeconomistas caían en error, que yo creo que ha sido uno de los grandes problemas de los mejores economistas del país. Es lo que yo llamaría la condescendencia. Los grandes economistas del país tratan de portarse bien, y portarse bien en una democracia tan imperfecta como la nuestra significa una desagregación en el juego de intereses muy perjudicial para las capas medias y los sectores populares. En este caso, lo que más golpeó ese ejercicio de liberación a la clase, a las clases medias empresariales fue, por un lado, el fenómeno del narcotráfico. Y por el otro lado, el fenómeno de esa cierta enfermedad holandesa que vivimos con la economía petrolera, fundamentalmente. Es muy difícil abrir la economía cuando en paralelo está revaluando dramáticamente la moneda. Se está abaratando la importación, haciendo más costosa la exportación y creando mayores inequidades en los términos de intercambio. Entonces, cuando la gente critica el modelo y el cambio de modelo, por supuesto que tuvo un impacto, pero el impacto mayor fue debido a esas tendencias revaluacionistas que destruyeron una gran parte del tejido empresarial y que tenían el eco de los economistas que manejaban las esferas del desarrollo. Recuerdo bien algún ministro que dijo, la mejor política industrial es no tener ninguna. Hubo otro muy joven en su momento, testimonio como de la rebeldía desde el propio establecimiento, que dijo, no, con este proceso vamos a quebrar la mitad de las empresas que están obsoletas y después quebramos la mitad restante para quedarnos con el neto que va a ser la nueva Colombia productiva. Hubo otro, incluso en tiempos más recientes, que dijo, yo no sé lo que es política industrial, pero sé lo que no es. Y entonces mencionaba una serie de elementos de ortodoxia. La realidad es que en Colombia se estaba presentando una fractura social y económica profunda. Esa fractura social, que significa, por ejemplo, una migración campo-ciudad que no es hija del desarrollo, sino de la expulsión, del subdesarrollo y de la muy baja absorción que tiene lo urbano, del torrente poblacional que migra hacia las grandes ciudades y a las ciudades intermedias. Ese es un factor. El otro factor es que las clases medias vivieron un proceso de pauperización en general, ya lo voy a describir un poco más, y en el tejido empresarial sucedió algo muy, muy, pero muy dramático, que sería muy bueno además que la Universidad Nacional investigara en los grupos de historia económica y demás. Es que en Colombia un buen segmento de medianas empresas que tomó desarrollo y que generó empleo y hizo aportes crecientes a la participación del producto. La mayor parte de esas pequeñas, de esas medianas empresas bien desarrolladas fueron capturadas por el capital extranjero. Y tendría muchísimos ejemplos, ¿no? Muchísimos ejemplos. Es decir, en todas las regiones conozco bien ese tejido. Y por lo menos 30, 40, yo le digo a los estudiantes que me escuchan, ¿quién de ustedes no usó Pegastí? Bueno, Pegastí fue comprada por Borden a un empresario, a una empresa familiar que tuvo el tremendo éxito. ¿Quién no tomó en Bogotá X de Soacha, de los mayores que me escuchan? ¿Quién no conoció los patacones de Crunch en alimentos? ¿Quién no usó Betún Baseball, que fue el gran producto nacional que también fue adquirido por Borden? Son muchísimas las empresas de la manufactura media colombiana que fueron tomadas. Las pequeñas empresas lo que se enfrentaron fue con una realidad que hoy es patética, ¿no?
¿Para qué sigo en la formalidad si no tengo capacidad de resistencia ni soy objeto de ningún beneficio significativo? Es que en Colombia es mucho mejor negocio ser informal que formal. O sea, hay una inecuación en contra de la formalidad que no le da mérito a eso. Y entonces tenemos casos, voy a poner un ejemplo, en el barrio Ricaurte hay un clúster microempresarial muy avanzado tecnológicamente, de unas 720, 730 microempresas, pero que tienen muy buena tecnología. Han desplazado a pequeñas y medianas empresas de tipo tradicional que tengan un ciclo productivo de entre 7 y 16 días. Estas empresas hacen un diseño, tienen ahí un diseñador en el mostrador, tiene otra persona que maneja Photoshop y tiene todos los programas basados, tiene una impresora, un carro bastante ancho y una tecnología toda de última generación. Esas microempresas del barrio Ricaurte hicieron el 62% de los materiales de la última campaña electoral en Colombia. Y esas microempresas no reciben ningún beneficio, al punto de que yo, que ayudé a crear muchas cooperativas en el país, me fui a hablar con los empresarios y les dije, ¿por qué están tristes? Pero no, porque es que el barrio Ricaurte nos quitó el trabajo, nos tiene locos. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Perseguimos a los del barrio Ricaurte o nos pellizcamos o qué hacemos? Y la conclusión fue, sin decirla, que pocos días después yo estaba en el barrio Ricaurte y me encontré con un camión de la cooperativa de impresores distribuyendo materias primas. Y entonces yo dije, ¿cómo así esto? Y entonces me dijeron, no, es que muchos de los empresarios medianos y pequeños se informalizaron para manejar este modelo mucho más eficaz, más veloz y más rentable. Entonces, ese paso que se vivió de grupos intermedios a pequeñas empresas, de pequeñas a microempresa, y la microempresa totalmente informalizada, es el reflejo de la fractura que ocurrió en la política social. Por eso, cuando se intentan las reformas fiscales y se dice, vamos a mejorar la tributación de personas, o por eso cuando se hacen esos llamados a la formalización, no tienen eco. Primero, porque formalizarse no es bancarizarse, formalizarse no es ser sujeto tributario, formalizarse es recibir un juego de beneficios de la economía institucional que mejore el desempeño del sector privado, permita la acumulación en el sector de familias empresariales o de empleados y demás, y mejore en general la condición de vida. Por eso la reforma tributaria fue un gran error, porque era un golpe contra los grupos intermedios y contra las clases medias, y que ya venían supremamente erosionadas, y por eso ha tenido el rechazo popular que mereció. Ahora bien, alguien podrá decir, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para mejorar la tributación de personas? ¿Cómo hacemos para que esta gente apoye? Pues lo que hay que hacer es construir sistemas de incentivos muy bien focalizados, mejorar el tema descentralizado. Me gustó mucho lo de la doctora María, me parece que lo del, de Ángela María, me parece que lo del catastro se habla, y todavía yo acabo de pagar unos prediales en Cundinamarca sus ridículos. Aquí hay gente que tiene 150, 200 hectáreas, paga 350 mil pesos de impuesto predial. Pero mucha gente. Y entonces los municipios están exangües y no tienen ninguna posibilidad realmente de acumulación y de dotar de bienes públicos a la gente. Entonces, las gobernaciones terminaron siendo como un híbrido que no sabe cuál es su rol real en la sociedad. Y el tema de descentralización es un tema que hace más parte de la retórica oficial. Como dijo alguien por ahí, en Colombia la economía se planea desde el escritorio y no desde el territorio. Pues hay muchas cosas que hacer, pero me quiero referir a dos cosas sencillas que son muy propias de la clase media y que las escribí en un artículo que le pedí a Jorge Armando que si podía repartir. Voy a concluir con este. Y es, cuando la clase media está en problemas, revisa qué tiene, de qué dispone, qué se puede realizar y cómo economiza. Y entonces, hay cosas dentro de lo que tenemos que se podrían hacer. Una es algo que he planteado como una respuesta al empleo juvenil y a la empleabilidad de los jóvenes. Es lo que llamo el año 12. Un ciclo parecido a la prepa, que llaman en México, o a un preuniversitario, digamos, que sería gratuito, montado por la universidad pública, también por la privada. La universidad privada está desesperada con la caída en la demanda y no sabe cómo captar postulantes. Y sería muy sencillo, serían 40 horas en modalidades semipresenciales para mejorar las competencias que definen la empleabilidad de los jóvenes. Los ninis, la verdad es que no saben
hacer casi nada y necesitan un refuerzo urgente de competencias en lectoescritura, en disertación, en sostenibilidad productiva, en una competencia digital básica, una competencia matemática básica y en bilingüismo, por supuesto. Un manejo de esto aprovechando toda la infraestructura. Señor Juan Alfredo, por favor. Un manejo de esto aprovechando toda la infraestructura universitaria sería una respuesta excelente para los jóvenes bachilleres que terminan y terminarán los próximos 3 años y para los que terminaron desde hace 3 años. Y dos propuestas complementarias en esta misma dirección serían: uno, abrir el sistema de cámaras de comercio con un registro mercantil mínimo que pudiera traer a la gente a recibir los beneficios de los servicios del sistema de las cámaras de comercio para potenciar afiliados y para transversalizar servicios de conferencias, capacitación, asistencia técnica y vínculos institucionales. Y lo mismo propongo abrir el sistema de subsidio familiar, no con derechos plenos, pero propongo que los informales, los autónomos, los microempresarios y los empresarios individuales de muy pequeña escala puedan acceder a las cajas de compensación en servicios de recreación sin alojamiento, no tener subsidio familiar y dinero, pero tener todos los apoyos en base deportiva, cultural y educativa, y de esa manera empezar a romper la inequación que hay en el país, según la cual la informalidad es mejor negocio que la formalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Juan Alfredo Pinto, por su visión desde el mundo empresarial, especialmente desde las pequeñas, desde las medianas empresas. Yo creo que entre muchas cosas que coincidimos, una de ellas es en que, en verdad, creo que el problema principal de nuestro país no es la capacidad de emprendimiento. Creo que está mostrada que existe esa capacidad de emprendimiento y de la necesidad de que esa formalización esté acompañada con, como usted lo llama, con beneficios institucionales. Vamos a tener ya la oportunidad de profundizar ahora en el debate en ese tema. Así que dejaremos este debate para un poco más adelante. Continuamos entonces en este conversatorio sobre la construcción de un pacto fiscal para el desarrollo económico y la inclusión social con la estudiante Juliana Andrea Castellanos de la Facultad de Ciencias Económicas. Juliana, bienvenida, y también por 10 minutos tienes la palabra inicialmente. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. La visión que yo quiero reflejar hoy es la visión de los enfoques diferenciales dentro de la política fiscal y la importancia de estos enfoques en el marco de construcción de un pacto fiscal y en el marco de la búsqueda por una política fiscal que surja de acuerdos sociales y de acuerdos políticos. Entonces, esta visión refleja de alguna forma las discusiones que hemos dado entre estudiantes y profesores en la facultad, y en la universidad, y eso nos ha permitido pues profundizar en la discusión y hacer distintas actividades académicas en línea pues con la iniciativa de Dialogar para Avanzar. Entonces, algo con lo que quisiera empezar, que es de alguna forma lo que nos tiene acá, es la sensación de promesas incumplidas y la sensación de que hay una ausencia de pactos reales que nos muevan hacia el cierre de brechas. Entonces, por eso creo que ahí resalta la importancia de un pacto fiscal y que la idea de ese pacto se refleje en las propuestas que se están dando. Siguiente, por favor. En este sentido hay varias propuestas. Siguiente también. Desde organizaciones, desde universidades, desde observatorios, desde centros de pensamiento, y todas tocan temas muy importantes, tanto de recaudo como de gasto. Algunas se refieren a las exenciones tributarias, a los impuestos en las bebidas azucaradas, el impuesto al ICA, las zonas francas. Algunas propuestas son de corto plazo, como la suspensión temporal de exenciones tributarias o la inversión inmediata en empleo. Otras propuestas son más de largo plazo, que buscan aumentar progresivamente los ingresos tributarios, eliminando permanentemente las exenciones. Creo que aquí recobra importancia de nuevo el concepto de pacto fiscal, porque si esto no se trata pues de un pacto fiscal, probablemente estaremos en 1 o 2 años de nuevo discutiendo una reforma tributaria. Asimismo, hay propuestas que son bastante técnicas, que incluyen proyecciones, que incluyen montos de recaudo, y hay otras que son más basadas en teoría económica. Pero en general, de todo el conjunto de propuestas, de menciones, de charlas que se hacen con respecto a este tema, poco se habla de enfoques diferenciales y de cómo la política fiscal es una herramienta para solventar la crisis que vivimos ahora desde varios frentes.
Entonces, en este sentido es importante también mencionar la economía política que está detrás de todas las propuestas de reforma tributaria o de todas las propuestas que abordan gastos o ingresos, porque es difícil promover ciertas propuestas o es difícil pensar, por ejemplo, en el caso de los ciudadanos, qué propuestas o qué iniciativas lograrían pasar o lograrían ser promovidas. También es importante mencionar que hay una clara desprotección social y hay un tejido social que debe reconstruirse, y por eso el pacto fiscal y esta conversación se mueve en la dirección de un Estado con funciones solidarias, con funciones de asistencia y se mueve hacia la recuperación con equidad. Y por eso creo que es importante mencionar la relación entre la política fiscal y los derechos humanos. Entonces, en la siguiente diapositiva, por favor. Es muy importante reconocer que las finanzas públicas deberían orientarse hacia el desarrollo económico y social con enfoque inclusivo. Entonces, yo voy a hablar hoy de un enfoque diferencial que no corresponde a todos los enfoques diferenciales, ya que la política fiscal afecta de forma diferenciada a grupos poblacionales como grupos indígenas, a las mujeres, a las personas jóvenes, a las personas con discapacidades diversas, pero hoy me voy a enfocar en un enfoque de género en la política fiscal. Entonces, en el marco de los derechos humanos, la discusión de los derechos humanos debe estar en el centro de la política fiscal y debe reflejar los intereses de actores que contribuyen a esos ingresos tributarios y de los intereses del Estado, que sea una promesa o un interés primordial la protección de los derechos humanos, más que todo en lo que estamos viviendo, que una de las exigencias centrales es las garantías de vida y las garantías de vida digna. En ese sentido, la política fiscal debería reflejar su interés en los derechos humanos y también debería reconocer que esa desconexión permanente entre derechos humanos y política fiscal es muy común, sobre todo porque las personas no consideramos que los derechos humanos necesitan financiarse y que deberían cruzarse las agendas tanto de derechos humanos como de política fiscal para lograr financiar esos derechos humanos y transversalizar las agendas. En ese sentido, es importante hablar también de la responsabilidad fiscal, de cómo los derechos humanos y los diferentes enfoques diferenciales dentro de la política fiscal no son resultados inamovibles o resultados estáticos, sino que son resultados que se pueden modificar a través de la política económica. Entonces, siguiente, por favor. Que la política fiscal no es neutral al género y no es neutral a las brechas que existen entre nosotros, sino que es transversal a esas brechas, y todos sabemos que las mujeres, no solo con la crisis, sino desde antes, ya traíamos una menor participación en la economía, traíamos las más altas tasas de pobreza, traíamos una sobrecarga tremenda de trabajo no remunerado, de trabajo de cuidado no remunerado, y aún así, siguiente, por favor, se nos olvida incluir a las mujeres e incluir un enfoque diferencial por género dentro de la política económica y en este caso dentro de la política fiscal. Entonces, acá quiero dejar una idea principal, y es que queremos cerrar las brechas de género, pero pensamos que las agendas de cierre de brechas y las agendas económicas son agendas separadas, cuando en realidad la economía y en este caso la política fiscal deberían ser herramientas para empoderar económicamente a las mujeres y empoderar económicamente a sus grupos poblacionales que se ven afectados de forma diferenciada por la política fiscal. Siguiente, por favor. Ya centrándome un poco en el caso de Colombia, acá estamos basados en impuestos indirectos que gravan en igual magnitud a todas las personas, sobre todo los impuestos al consumo, y eso hace que esos impuestos sean regresivos y que a su vez sean más inequitativos para las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos menores niveles de autonomía económica, tenemos menor capacidad de generar ingreso, menor participación en el mercado laboral. Y si vemos estos impuestos indirectos al consumo, vemos como una proporción del ingreso sería una proporción mayor para las personas que ganamos menos, en este caso las mujeres, que nos hemos visto pues afectadas por todo lo que estamos viviendo, y por eso recalco nuevamente la importancia de un enfoque diferencial en la política fiscal. Otra política que afecta mucho en materia fiscal a las mujeres son las políticas de recorte de gasto o las políticas de austeridad. En general, estas políticas, que son recomendaciones internacionales muy comunes, resultan ser lesivas a los derechos humanos, tanto las políticas de recorte de gasto, de austeridad, de refocalización de ayuda social, resultan ser lesivas a los derechos humanos, y específicamente en este caso, los recortes a servicios públicos o las medidas de austeridad en general afectan más a las mujeres, porque los servicios públicos añaden bienestar a quienes están
a quienes tienen menos ingresos, a quienes tienen menor capacidad de generar ingresos por sí solos, y las mujeres estamos dentro de estos grupos. Entonces, eso, además de que los servicios públicos pueden redistribuir las cargas de cuidado a las que nos sometemos las mujeres en la economía y permitirnos acceder a otros tipos de trabajos remunerados y a otras esferas económicas, sociales y políticas. Y en este sentido, pues cuando se habla de una propuesta progresiva donde se reduzcan los impuestos a los más pobres, también deberíamos poder hablar de un enfoque diferenciado por género que reconozca que las mujeres estamos en un punto específico de la distribución de ingresos y que reconozca entonces medidas diferenciadas para lograr cerrar estas brechas de género. Siguiente, por favor. Acá es muy importante entonces lo que queremos traer y es por dónde empezar o qué se puede hacer para empezar a incluir estos enfoques en las políticas fiscales, en las propuestas de reforma fiscal. Y en primer lugar está el cuidado en reconocer, en cuantificar ese cuidado y en redistribuirlo de forma que la inversión pública en el cuidado de las personas pueda permitirle a las mujeres descargarse de esos trabajos de cuidado que además son no remunerados y entrar a otras esferas económicas. También en el marco de la estructura tributaria, es importante impulsar políticas fiscales que sean progresivas y que garanticen los recursos suficientes para cerrar estas brechas. Por ejemplo, lo que les mencionaba, disminuir el peso exagerado que tienen los impuestos indirectos, que son regresivos y resultan con un peso exagerado sobre las mujeres. También, por ejemplo, está la lucha contra la evasión y la elusión fiscal. Eso podría ayudar a cerrar brechas de género porque si se lograra llegar a aquellas personas que evaden impuestos y que están en la punta de la distribución de ingresos, esos nuevos ingresos que lleguen al sistema fiscal podrían enfocarse pues, en nuevas políticas con enfoque de género. También es muy importante institucionalizar esos presupuestos con enfoque de género, lograr que existan datos para que entendamos la política fiscal con un enfoque diferenciado, lograr la participación de las mujeres en esos procesos fiscales de presupuestación, de monitoreo y lograr sentirnos representadas allí. También es muy importante entonces analizar los programas económicos, los programas de estabilidad fiscal, los programas de estabilidad macro y cómo afectan diferenciadamente a las mujeres. Y siguiente, por favor. Y en este sentido, lo que queremos traer hoy es que sabemos que ante las desmedidas consecuencias de la pandemia es muy importante no solamente pensar en un pacto incluyente y en un pacto con medidas estructurales que aborde desde diferentes frentes las problemáticas, sino pensar en la herramienta de la política fiscal para combatir esas brechas de género y las demás brechas que no logré mencionar hoy. Y es importante entonces que logremos dialogar pues, para avanzar en estos puntos también que no se tocan frecuentemente en las propuestas que se hacen. Juliana, muchas gracias. Muy, muy interesante, muy oportuna y valiosa la visión que nos traes en el día de hoy sobre la economía política, vista como además no solamente de la perspectiva del desarrollo económico, sino además también social, pero también incluyente y en un problema, digamos, que ha sido uno de los más graves que nos ha dejado no solamente el modelo de los últimos años, sino también que ha profundizado la pandemia, como es la discriminación en temas de género, como está demostrado que es uno de los sectores poblacionales más afectados en esta actual crisis económica y social. Y ya vamos a tener también en el debate la posibilidad de profundizar más en las propuestas que tú nos has hecho, no solamente desde el punto de vista tributario, sino también desde el gasto. Gracias, Juliana, por la participación. Y para cerrar esta primera parte de nuestro conversatorio y a ver paso pues al debate entre nuestros conferencistas y con las personas que nos están viendo. Tenemos al decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, doctor Jorge Armando Rodríguez. Decano, bienvenido, 10 minutos, gracias por su participación. Muchas gracias, Mario, y un saludo para todos. Bueno, quisiera empezar por señalar que estas discusiones fiscales, tributarias, normalmente se toman, sobre todo entre economistas, con un énfasis muy fuerte en los aspectos técnicos, que si X bienes deben recibir un tratamiento de bienes excluidos o bienes exentos en el caso del IVA. Eso es muy importante, la estructura de tarifas también muy importante, pero más allá de los aspectos técnicos,
es clave entender la relación entre lo fiscal, entre el gasto público, lo tributario y el desarrollo de la democracia. De hecho, los presupuestos modernos, como los conocemos hoy en día, empezaron por allá en Inglaterra hace varios siglos, antes de ese episodio que les quiero mencionar. Los reyes y sus cortes aprobaban los gastos públicos del reino sin responder a la gente de su tiempo. No los llamo ciudadanos porque todavía no se había desarrollado la democracia. Y el parlamento inglés empezó a exigir que se aprobaran los presupuestos como una necesidad de que se respondiera a la población por el uso de los recursos públicos. Eso fue un antecedente crucial y esa relación fiscal, democracia, representación política, ciudadanía, es crucial y este tipo de ejercicios es bienvenido y va en esa dirección. En segundo lugar, también desde la perspectiva histórica, si uno mira la historia fiscal, ve que los periodos de agitación social, como los que vivimos en Colombia, a veces incluso los periodos de guerra, y no quiero decir que las guerras sean bienvenidas ni mucho menos, pero han redundado en el fortalecimiento de un Estado capaz de enfrentar crisis socioeconómicas severas, agudas, como las que estamos viviendo en la actualidad a raíz de la pandemia. Esta pandemia lo que mostró es que en Colombia esas instituciones, esa institucionalidad necesaria para enfrentar crisis socioeconómicas agudas era muy débil o muy embrionaria. Y la pregunta que surge en este momento es si esta, llamémosla oportunidad que crea la crisis, se va a aprovechar para desarrollar ese tipo de instituciones. ¿A qué me refiero? Instituciones que puedan enfrentar los problemas del desempleo, ayudar a la gente a lidiar con la pobreza monetaria que surge en estos tipos de situaciones. El problema pensional, si uno ve la historia de la protección social, surgió en estos periodos de crisis en los países desarrollados. De nuevo, históricamente, si uno mira cómo ha sido el Estado colombiano a lo largo de la historia, ve que ha sido un Estado relativamente débil fiscalmente. ¿Eso qué quiere decir? Con baja capacidad para cumplir sus funciones. Sus funciones tienen que ver con la provisión de bienes y servicios colectivos. A comienzos del siglo XX, el Estado colombiano en el nivel central difícilmente sobrepasaba el 5% del PIB en el gasto público. Y hasta muy poco antes de la Constitución del 91, todavía tenía un tamaño de 8 o 10% del PIB en tributación. Hoy vamos por el 15%. Y así es muy difícil que cumple esas funciones y acercarse a lo que la Constitución prescribe, que es un Estado social de derecho. Entonces, con esas consideraciones, paso a hacer referencia a algunas propuestas que hemos considerado desde la universidad para la coyuntura actual y para el futuro en materia fiscal. Se pueden dividir en el corto y más allá del corto plazo, más allá de la coyuntura, o incluso también considerando la coyuntura. Para el corto plazo, la pregunta que nosotros creemos que se debe formular, la central, y es muy elemental, pero es crucial su respuesta, es ¿cuál es el problema macroeconómico central? En las décadas pasadas, si uno hiciera esa pregunta a los economistas, probablemente la respuesta hubiera sido controlar la inflación. ¿Había razón en eso? Sí, la inflación era alta en décadas atrás y hoy en día está baja. ¿Vale la pena preservar ese logro? Sí. ¿Pero ese es el problema central hoy? Yo diría no. La inflación está dentro de las metas del Banco de la República. ¿Cuál es entonces el problema central? Nosotros sugerimos que es el desempleo masivo y la pobreza monetaria. El desempleo masivo se traduce en tasas de desempleo de 15%, digamos, bien medido, pero alguna gente diría que podría ser superior con otras mediciones, la pobreza monetaria del orden del 42% de la población. Eso quiere decir que la gente no tiene ingresos suficientes para comprar una canasta básica de bienes y servicios. Si ese es el tipo de problemas, la siguiente pregunta es qué hacer al respecto. Esos son los problemas del corto plazo y pues la política macroeconómica, que quiere decir la política fiscal y la política monetaria, pueden utilizarse para esos propósitos. Hay discusiones entre economistas sobre qué hacer, pero yo diría que la evidencia y la teoría
se inclina, la fuerza de los argumentos se inclinan a favor de esta idea de que lo que se necesita son políticas macroeconómicas expansivas, políticas fiscales expansivas, que quiere decir gasto público financiado deficitariamente. Eso quiere decir que temporalmente hay que aceptar el incremento de la deuda pública y mantener programas que contribuyan a que la gente pueda lidiar con el problema del desempleo y con la pobreza monetaria. La preocupación, sin embargo, de los gobiernos, yo no lo vio con la reforma tributaria, es la austeridad. La austeridad puede ser necesaria en ciertos momentos, pero no en este. La idea es que la austeridad se aplique en periodos de vacas gordas, no de vacas flacas. Ahora lo que se necesita es una política fiscal expansiva. Y también una política monetaria expansiva, es decir, que el Banco de la República provea liquidez, mantenga bajas tasas de interés y más o menos en la dirección que lo ha venido haciendo. Eso en cuanto al corto plazo. Ahora, más allá de la coyuntura, yo diría que los dos problemas cruciales desde la perspectiva macroeconómica son dos. Una, la provisión de bienes y servicios colectivos, que históricamente ha sido relativamente baja por esta debilidad del Estado que les mencioné. ¿Eso qué quiere decir? En esencia, la Constitución del 91 fija una ruta, un mapa de cuáles son los propósitos colectivos y los fija en términos de derechos, derecho a la educación, derecho a la salud, justicia, protección social, o sea que tenemos los objetivos, a mi juicio, bien definidos en la Constitución. Lo que no hemos hecho bien es la relación entre medios y fines, cómo llegar allá. ¿Qué tipo de cosas habría que hacer para mejorar la provisión de bienes y servicios colectivos? Habría que elevar el nivel de gasto público. Y más allá de decir es que se tienen que instaurar este o aquel programa, es mirar, discutir colectivamente en la sociedad qué tipo de programas podemos aplicar para mejorar esa provisión. Están sobre el tapete varias propuestas, por ejemplo, el tema del ingreso básico, que sea razonable, económicamente razonable, que se pueda sostener. Está la posibilidad de adoptar programas de empleo de emergencia, por ejemplo. Y están otras propuestas más sofisticadas, no me voy a referir acá a todos los detalles, pero por ejemplo, en el caso del sistema pensional, establecer un sistema de pensiones de múltiples niveles en donde el pilar básico sea un ingreso básico para todas las personas residentes en el país, sin necesidad de que hayan o no contribuido, es decir, un régimen no contributivo, luego complementado por otros pilares, como por ejemplo las contribuciones vinculadas al trabajo, los ahorros, etcétera. Pero ese tipo de esquema vale la pena considerarlo para el tema de los jubilados. Para el tema de los desempleados se puede considerar el tema del seguro de desempleo, que se ha ensayado en otros países. Está también la posibilidad de utilizar un ingreso básico. Está la posibilidad de crear empleos de emergencia, sobre todo a nivel territorial, y ahí me hago una referencia al importante tema del papel, no solo del nivel central de gobierno, sino de los gobiernos subnacionales. Y en este punto es crucial entender que en Colombia una gran debilidad en el cumplimiento de las funciones del Estado es la debilidad del nivel intermedio de gobierno, en este caso de los departamentos, que tienen un nivel de tributación relativamente bajo. Y cierro diciendo que la otra tarea en la coyuntura y más allá de la coyuntura es utilizar las finanzas públicas para efectos redistributivos. Colombia, ya sabemos, es una de las sociedades más desiguales del mundo y se ha desaprovechado el potencial de lo fiscal para reducir los niveles de desigualdad entre personas, entre regiones, entre sexos, entre géneros, entre jóvenes y viejos, y hay una gran posibilidad de utilizar estas herramientas fiscales para ese propósito, aprendiendo de otros países, aprendiendo de la literatura económica. ¿De qué estamos hablando? Elevar el peso de la tributación progresiva, eso quiere decir el impuesto sobre la renta personal, el impuesto a la riqueza sobre las personas, por ejemplo, o programas permanentes del tipo que señalé, como
este ingreso básico o estos programas de empleo de emergencia o permanentes o de última instancia. Entonces son como un menú de opciones a considerar, las herramientas están y es dar la discusión pública de qué es lo más conveniente para Colombia, para utilizar las finanzas públicas en aras de conseguir lo que la Constitución prescribe, que es un Estado social de derecho. Gracias. Decano, muchas gracias a usted y por esta importante visión que, como usted lo plantea, que va más allá de solamente un debate técnico sobre la estructura de tarifas, y es un debate también no solamente de corto plazo, sino también de mediano plazo, que debe tener en cuenta la enorme desigualdad que tiene Colombia y que hoy estamos viendo, como se ha dicho durante muchos años en la teoría económica, que esa desigualdad no solamente tiene un efecto sobre el crecimiento económico, no solamente tiene un efecto sobre la situación social, sobre la estabilidad social del país, sino también sobre el crecimiento económico y la posibilidad de generar empleo. Creo que tenemos muchos elementos muy valiosos para abrir un debate. En esta parte, a mí me gustaría que invitarlos a que tengan respuestas más cortas, respuestas de 2 minutos, ¿sí? Para que tengamos una discusión más nutrida, tomando en cuenta los elementos que ustedes han aportado en esta primera intervención. Yo creo que todos coincidimos, y la presentación de ustedes fue en ese sentido, en la importancia en que el Estado, en un momento en el que el mundo y nuestro país está atravesando por una crisis económica profunda, que tiene consecuencias sociales y que tiene consecuencias sanitarias, que una de las medidas de salvación de paliar esa crisis es la intervención del Estado, ya sea a través de más control, ya sea a través de establecer enfoques, pero finalmente eso va a significar más recursos. Y a nivel mundial hay una discusión sobre quién tiene que aportar esos recursos. Muchas empresas dicen nosotros no, porque nosotros somos los que hacemos inversión. Entonces, si nos quitan la inversión, si nos cobran más impuestos, no podemos hacer inversión. La clase media dice nosotros no somos clase media. Entonces, creo que una primera pregunta es, si se necesitan más recursos, de todas formas, aunque existan más mecanismos de control y esté mejor enfocado el gasto público, ¿se necesitan más recursos? ¿Se necesita una mayor participación del Estado en la estructura tributaria del país? ¿Una mayor contribución a esa estructura tributaria? ¿Y quiénes deberían pagarla? Ya el profesor Jorge Armando nos dio algunos elementos, pero si quieren comenzamos entonces esta discusión por esa primera parte, y ustedes pueden aportar, digamos, los elementos que consideren. Profesora Ángela Milena. Vale, bien. Pues mira, yo sí creo que en efecto se necesitan más recursos. Cuando tú haces la evaluación de cómo está Colombia frente a países de América Latina y también pues cuando se le compara con países OECD, pues por supuesto que tenemos un rezago, ¿no? Pues en relación con el nivel de renta en el que está el país. Y pues el mayor indicador es la desigualdad. Son décadas acumuladas de carencias de servicios públicos, de educación de calidad, de infraestructura. Realmente es como si el país hubiera estado congelado. Y lo que nos contaba Jorge Armando, que realmente nuestra experiencia republicana empieza con un discurso de Estado mínimo, con una desconfianza profunda hacia la tributación directa. Y bueno, nos vamos al pragmatismo, impuestos al comercio exterior, y después se amplía esa base con el IVA y pues al impuestos indirectos. Pero la tarea que el país tiene que hacer es con la tributación directa, progresiva, como lo hemos mencionado aquí algunos de los panelistas, algunos de ustedes, o sea que en efecto sí, Colombia está carente de hacer la inversión, más cuando tenemos un conflicto armado que ha dejado unas secuelas profundas y que requiere también una reparación. Entonces, sin duda, la respuesta a esa pregunta es que sí, el país tiene que invertir en sí mismo proporcionalmente. Yo entiendo pues que hay también una crisis de legitimidad y de desconfianza y,
y bueno, muchos discursos frente a que los recursos se los roban, entonces, ¿para qué pagamos? Porque existe, está eso en el diálogo, emerge, ¿cierto? Entonces, yo sí creo que, pues, además de que son más recursos, también es que aprendamos a utilizar más eficazmente esos recursos. O sea, las dos cosas son necesarias porque necesitamos que los ciudadanos, sea de todo rango, ¿cierto? Desde los grandes empresarios hasta las personas más vulnerables de esta sociedad, aprendamos a contribuir a los bienes públicos y a sentir lo público como nuestro. Y eso pasa, como lo comentaba también Jorge Armando, por esa experiencia de ciudadanía, de recibir, pero también de dar, ¿cierto? Proporcional a lo que los ciudadanos somos capaces. Entonces, por supuesto que el Estado tiene que estar presente. Aquí yo simplemente ya para cerrar, menciono pues este economista coreano, Chang, que nos dice, bueno, los países ricos no son ricos porque son muy, muy, muy astutos o porque lo hicieron mejor, ¿no? Lo hicieron apalancados en el Estado. El modelo anglosajón es tal vez el modelo en donde el mercado libre se glorifica más, pero todos, absolutamente todos, necesitaron del Estado, necesitaron de la coordinación y de la inversión macroestructural que solo el Estado puede hacer, que el sector privado no lo va a hacer si el Estado no le da ese apalancamiento. Gracias, profesor Ángela Milena. Señor Juan Alfredo, ¿usted qué opina? ¿El Estado debe tener más recursos? ¿De dónde deben provenir esos recursos? ¿O debemos darle la posibilidad que el mercado tenga más recursos para orientar la inversión? ¿Cuál es su opinión? Pues bueno, desde luego que yo coincido con todos en el sentido de que necesitamos un Estado que disponga de más recursos, como también necesitamos un Estado que lo sepa gastar. Yo le puedo aumentar el incremento a un padre de familia alcohólico y metido en el vicio y no resuelvo nada de la situación de la familia. Es lo que llamamos la anomia. Cuando un Estado toma distancia con la ley, ¿no?, es un Estado que no hace otra cosa que invitar a los ciudadanos al desacato. Y estamos viendo un ciclo de anomia en Colombia y en América Latina. Luego hay que mirar sobre quién descanso responsabilidades y cómo. A mí, más que pensar en una animación de la tasa de tributación discutida desde el punto de vista macro, a mí me anima mucho la idea basada en una experiencia que conozco muy de cerca, que es la experiencia alemana. En Alemania, en la Segunda Guerra, perdieron el patrimonio no básico, o sea, una casa de habitación, un vehículo popular y a algunas personas un lote de descanso o una casa secundaria en el campo. Perdió el 47% de la gente eso. El 53% no lo perdió. Entonces, lo que hicieron dos economistas para nada marxistas, ¿no?, en este caso pues Ludwig Erhard y Konrad Adenauer, muy conservadores, lo que hicieron con grandes oposiciones, marchas empresariales, paros, con destrucción de bienes públicos, con movilizaciones durante no 20, 30 días, sino 45, 60 días, hasta que el 2 de mayo de 1951-52 aprobaron una ley de compensación de cargas sociales, en la cual la gente que no había perdido todo tenía que hacer una contribución territorial a través del catastro y del aforo de bienes personales que iba a significar una captura equivalente al 10% de su patrimonio. Así fue que Alemania resolvió el déficit completo de vivienda en 9 años, así fue que Alemania montó la infraestructura básica socioproductiva y de bienes públicos y así pudo transformar su educación superior en una educación pública general. Entonces, ahí está la actualización catastral, todo el mundo habla de eso, ahí está, pero como repito y puse el ejemplo en cabeza propia, pongo el municipio, ¿cuánto paga una finca de 35 o 40 hectáreas de impuesto predial en Sasaima, Cundinamarca? Paga anualmente 163 mil pesos. Así no se puede. Y entonces dicen, es que ya va progresando, ¿cómo que estamos a 70 kilómetros de Bogotá y no podemos actualizar catastralmente? Mientras que a mí me dicen, mire, ponga esta parte del patrimonio ahora en impuesto directo, que es que eso sí es muy bueno y el Estado sí tiene una priorización adecuada. Yo no creo en eso. Yo no creo, hasta que a mí el Estado no me muestre que es creíble
¿yo por qué lo tengo que apoyar si él no me da demostraciones distintas del despilfarro, la priorización errónea y demás? Por eso es que esta gente, como los microempresarios y demás, no creen en el discurso hasta que no les demos demostraciones tangibles de eso. Lo mismo el tema de los jóvenes y demás. Es que a uno no lo pueden invitar cuando lo han engañado tanto tiempo a que haga aportes extraordinarios con base en nada. Entonces alguien puede decir a uno, Enrique Peñalosa, no, pero el país es mejor. Hace 40 años los niños no usaban sino dos mudas de calzones. Sí. Eso no es. Sí. Estamos hablando de cosas más gruesas. Y terminaría diciendo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo creo mucho en el plan de empleo de emergencia. Yo creo en cadenas territoriales de articulación productiva. Y creo, porque estamos entre economistas, que debíamos abrir también el debate serio en eso. José Antonio Campo, que no es un tipo rústico, ¿no?, ha propuesto con Mauricio Olivera, con el propio Fajardo y otras personas, un plan de empleo de emergencia. Incluye 10.000 proyectos definidos territorialmente en temas como servicios sociales, infraestructura local, escuelas, parques productivos, artesanales, turísticos, cadenas territoriales, articulación productiva, vías terciarias, economía de cuidado, todo en consideraciones de priorización en favor de mujer y juventud. Sí, ha propuesto que hay que hacer un diseño de plan de empleo de emergencia de 50 billones y que se debe financiar con una emisión extraordinaria de TES a ser comprada por el Banco de la República. Si no es en una coyuntura de crisis, cuando uno es capaz de no salir a confesarse ante el párroco porque ha roto en una magnitud necesaria para la obra de la nación, la ortodoxia fiscal y monetaria, no se va a hacer. Y entonces vamos a tener más de lo mismo. Y entonces nos vamos a polarizar más. Y vendrán las soluciones mecánicas de los oportunismos de izquierda y de derecha. Y volveremos a la frustración acumulada del tercer año. Y estaremos diciendo que hay que modernizar y controlar la ilusión y la evasión. Y sí, tener más bienes públicos, etcétera. Y no se moverá la base económica. No se moverá la base económica. El primer empleador del país, ¿saben cuál es hoy? Hoy no es la manufactura, lo estudié el año pasado con mucha seriedad, cuando quieran hablamos de eso. El primer empleador del país hoy es la estructura de apuestas permanentes, giros y todo lo que está soportado en la industria económica de chance. Es el primero, no el segundo, es el primer empleador del país. Ellos están dispuestos a manejar, por ejemplo, una gran estrategia de nanocrédito. Ellos hoy están recibiendo el 19% del recaudo de los servicios públicos del país. Ellos hoy fueron los que bajaron el subsidio en dinero a la gente que ha logrado acceder a él en la base de la pirámide, porque todo el mundo sabe que los subsidios que provió el gobierno en el tema de la pandemia fueron mucho tiquismiquis y poca materialidad. Digo más para terminar, todo el mundo sabe que llamaron a los mejores clientes de los bancos o a los que estaban morosos y les dijeron que les hacían un swap de crédito nuevo para pagar el viejo con un 90% de garantías del Fondo Nacional de Garantías, que fue una creación a partir de mi tesis de grado. Entonces, ese tipo de farsa, ese tipo de distancia, hace que nuestras discusiones académicas sean muy bonitas, pero pues nos sirven a los profesores para animar nuestra vida, pero nosotros tenemos que tocar realidades y partir de allí, no en un inductivismo elemental ni en una apología de lo micro ni de la rusticidad, no, lo contrario. La rusticidad es tomar distancia de lo terreno a nombre de una teorización falsamente sofisticada. Gracias, señor Juan Alfredo, Juliana. Justamente, además, señor Juan Alfredo plantea una paradoja de si, como el Estado, por supuesto, es corrupto, debemos esperar a que el Estado... No pagamos impuestos porque el Estado es corrupto, y como el Estado es corrupto no recauda los suficientes impuestos, entonces entramos allí como en una especie de círculo vicioso de cómo salimos de eso. ¿Quién es? ¿El Estado debe recaudar más? Perdóname, no es solo que el Estado sea corrupto. No, ese tema suena muy pequeño burgués. No, yo hablo de un Estado ineficiente, incapaz. Ineficiente y corrupto. Y además de eso, corrupto, que retroalimenta sí, esas dos cosas con un sistema político que construye una oligarquía excluyente y que teme por reformarse a sí mismo y lo bloquea. Por supuesto. Juliana, adelante. Bueno, yo estoy de acuerdo en que se necesitan más recursos y creo que allí no hay discusión con respecto a si se necesitan o no, pero sí es importante pensar en de dónde, de impuestos indirectos o de impuestos directos. Y yo coincido mucho con Ángela en que si nos comparamos, sabemos que nuestros recursos tributarios son mayoritariamente impuestos indirectos. Y
pues todos sabemos las consecuencias que tienen esos impuestos indirectos en términos de brechas y en términos de desigualdad, porque le están cobrando lo mismo a personas que tienen diferentes ingresos y una brecha gigantesca en los ingresos. Entonces esos impuestos indirectos, que son la sobrerrepresentación de lo que recauda nuestro Estado, resultan ser una proporción mayor para las personas más vulnerables. Y también creo que es importante saber para qué necesitamos esos recursos, y creo que no solamente es para afrontar la crisis, sino lo que venía antes de la crisis y lo que se está ahorita profundizando con la crisis, lo que logramos ver con la crisis, lo que se está reflejando. Y es necesario centrarnos de nuevo en todo esto de derechos humanos, cierre de brechas, y de nuevo menciono que es muy importante encaminar estas discusiones de si se necesitan más recursos, es porque estamos pensando en un Estado que participe más y en una recuperación con equidad, que implica, pues, de nuevo, como un Estado más presente y una mayor cooperación. Y creo que la forma de recaudarlos podría ser, debería ser progresiva, lograr llegar a todas esas personas que ganan mucho, que están en la punta de la distribución, y personas a las que no hemos logrado llegar. Entonces no es lo mismo la discusión de decir que vamos a gravar al 10% más rico, cuando en ese 10% comparten lugar, pues, personas que ganan 5 millones con personas que ganan 10, con personas que ganan 20, con personas que ganan 40. No es lo mismo lograr llegar al 10% de la distribución que llegar al 1% o al 0.1% o al 0.01%, y saber quiénes están ahí y lograr recaudar de allí los ingresos. Y creo que es muy importante también, por último, ya para cerrar, mencionar que esos recursos no solamente deben recogerse, sino redistribuirse en un contexto en donde Colombia no solo recolectamos poco, sino que antes y después de recolectar tenemos los mismos niveles de desigualdad, el mismo Gini antes y después del recaudo. Creo que es importante pensarse si necesitamos más, y necesitamos más para qué, y necesitamos más y cómo lo vamos a redistribuir, porque no solamente es la recolección, sino pensar que hay personas más vulnerables que están pagando lo mismo y que están en ese mismo 10% con sus 4 millones, con personas que están en el mismo 10% con 20 o 40 millones, y luego de recaudar, pues no llegamos a ningún lado porque no se redistribuyen esos ingresos. Claro, Juliana, hemos planteado un tema allí también muy, muy revelador de lo que es nuestra estructura fiscal, y es que antes y después de impuestos tenemos el mismo índice de Gini, y antes y después del gasto también. O sea, es como aquí no hay ningún mecanismo redistributivo ni por los impuestos ni por el gasto. Profesor Jorge Armando, ¿usted qué opina, decano? Bueno, mencionaría que en las discusiones tributarias, sobre todo los gremios grandes, industriales y financieros, enfatizan el efecto de la tributación sobre las decisiones de inversión. Y entonces lo que dicen es, si la tributación es muy alta, esto no podemos invertir. Bueno, sí, claro, la tributación es un factor que influye sobre las decisiones de inversión, pero es uno nomás, hay otros más. Por ejemplo, pregúntese usted, si es usted empresario, ¿qué le interesa? ¿Le interesa tener buena infraestructura pública para llevar sus productos a los puertos o traer los insumos que requiere del exterior? ¿Qué prefiere, tener gente educada que le pueda trabajar en su empresa o no? Gente que tenga salud, ¿prefiere una sociedad que sea más equitativa o una bien desigual, en donde toda la gente esté, los ricos estén encerrados con guardias y estas cosas que vemos acá, celadores que, por todas partes, ¿no? Entonces ese es un primer punto, mirar el efecto no solamente de la tributación sobre las decisiones de inversión, sino también el efecto de provisión de bienes y servicios colectivos y de tener una sociedad más equitativa. Segundo punto, sobre todo a nivel territorial, con este tema de las grandes desbalances, desequilibrios entre las regiones colombianas, que es muy grande, entonces se le ha dado un papel muy importante a las regalías que vienen de la explotación de recursos naturales no renovables. Sí, está bien que se utilicen esos instrumentos fiscales para reducir las disparidades, pero no es una buena decisión para el mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque este tipo de productos, que son las fuentes de las regalías, son muy inestables. Entonces, y además son economías de enclave con efectos ambientales adversos. Toca empezar a pensar en fuentes de financiación permanentes de carácter tributario, que además tienen la conexión con toda la población, no solamente con los ricos, sino con toda la población, y eso lleva a que la gente se apropie más del Estado y de la necesidad de reclamar sus derechos y también cumplir sus deberes. Finalmente, el tema de la desigualdad. Sí es necesario elevar el nivel de tributación. Creo que es clave que todos los sectores económicos contribuyan
hay que elevar el peso de la tributación progresiva. Eso quiere decir utilizar más el criterio de capacidad de pago. Y eso, si la sociedad es tan desigual como lo indican las cifras, quiere decir que los que están por en el 1% superior, pues tocan que se metan la mano al drill más de lo que lo han hecho tradicionalmente. Pero también no puede ser solo en ello. La justicia tributaria es para todos y las clases medias también tendrían que contribuir con base en la capacidad de pago. Muy bien, decano, muchas gracias. Bueno, creo que en el mundo además se ha venido avanzando, creo que cada vez son menos las discusiones que hay sobre la importancia del Estado en la recuperación de la economía y en la reactivación. Y ya estamos viendo, digamos, medidas en Estados Unidos en las que se invita a cobrar al 1% más rico de la población, impuestos corporativos globales, mecanismos de control más efectivos hacia los paraísos fiscales, pero nosotros todavía estamos en una discusión en Colombia y nos han formado en medio de esa discusión de que los recursos son limitados. Claro que cuando uno ve los recursos del capital, al parecer esos recursos no son limitados. ¿Cómo traernos esos recursos para poder hacer las inversiones que necesitamos? Y la pregunta que tenía, y me gustaría hacerles también a ustedes, es si existe tal disyuntiva entre si invertir en lo social, entre si focalizar el gasto en lo social o usar esos recursos para hacer inversiones en generación de empleo. Por supuesto, tendrían que ser recursos que en una muy buena medida beneficien a las empresas para la generación de empleo o empleos de última instancia que crearía el Estado. Si existe esa disyuntiva y si existe, ¿cómo resolverla? Es decir, ¿en qué se debería gastar? ¿En lo urgente, en lo inmediato, que es la asistencia social, en salvar a las empresas, en crear empleos de emergencia a través del Estado, o no existe tal disyuntiva? Si quieren, volvamos otra vez en el mismo orden y ahora cambiamos, todavía tenemos tiempo. Ángela, profesora, Ángela Milena. Sí, pues bueno, la pregunta me sorprende un poco porque pues yo no encuentro disyuntiva ahí. Creo que se refiere más al nivel de recursos que se tenga para hacer una intervención en el corto plazo. Y bueno, en el corto plazo, pues creo que allí el asunto tiene que ver con la gente que está desempleada. Sí, es decir, son dos caras de la misma moneda, porque tienes personas desempleadas que quedan sin ingresos y tienen unos choques muy fuertes pues, a su capacidad de consumo. Y por otro lado, pues también están las empresas que han tenido esos choques negativos y que a través de subsidios, transferencias, pueden mantener la nómina, ¿sí? O incrementarla un poco inclusive, ¿no? Entonces, no lo veo como tal disyuntiva porque es como una manifestación de la crisis para empresas y para los hogares, ¿cierto? O sea que igual tú puedes estimular la demanda por el lado de los hogares, por el lado de las empresas. Yo añadiría pues que el asunto de pronto lo se conecta con este asunto de, bueno, o invertimos en lo social o invertimos en el crecimiento económico. Estos debates sobre si la desigualdad no importa y lo que importa es el crecimiento económico y en el largo plazo la desigualdad ahí sola se va a desaparecer, porque igual en las fases del desarrollo habrá que soportar una desigualdad alta y después eso se va a compensar, ¿cierto? Y lo que están mostrando los estudios es que esas dos variables sí interactúan, que el crecimiento sí tiene unas restricciones estructurales cuando la sociedad es muy desigual. Y allí entonces, pues bueno, el gobierno puede hacer una intervención en una crisis como estas, pero viene de nuevo la discusión, ¿cuáles son los recursos para que el Estado haga su intervención de mediano y largo plazo? Y para eso necesita unas bases tributarias estables, y unas no tributarias, ¿cierto? Pero necesita una buena base para desarrollar unas políticas de cambio estructural, ¿cierto? Entonces, pues por ahora mantenemos, la pregunta siempre será, como lo explicaban muy bien, pues será salir de la crisis, pero una vez superada esa crisis y volvemos a la ortodoxia, si volvemos a que los déficits fiscales tienen que ser muy muy, muy bajitos y la deuda tiene que bajarse, Y el recaudo sube apenas para mantenernos a flote, pues seguiremos igual, ¿no? Como también señalaba
Juan ahora. Entonces, el asunto sí es que ese gasto en realidad tendría que tener unas bases fuertes y también pues apuntarle a la transformación de la economía ya más allá de la coyuntura. Gracias, profesora Ángela Milena. Quizás en términos de nuestra estructura económica, que es una estructura, como lo planteaba también el señor Juan Alfredo, de unos términos de intercambios muy negativos para el país, quizás un estímulo al consumo y aquí voy a hacer una pregunta quizás un poco provocadora, porque ha surgido este debate. Quizás un estímulo al consumo no generaría mayores importaciones que terminarían afectando más la estructura económica de nuestro país por el lado de un mayor déficit comercial. Entonces, ¿hacia dónde debería ser el énfasis de la inversión de esas mayores fuentes de recursos del Estado en una reactivación de la economía? Señor Juan Alfredo. Pues la respuesta es que que otra discusión en la que nos metieron pues algunos teóricos y algunos think tanks están bien financiados y demás, es eso de libre cambio versus protección. Es una discusión del siglo XIX traída a nuestros días, que me hace pensar en eso que don Juan Lozano, el viejo, decía que Colombia es un país a la penúltima moda. Y esa discusión es perfectamente de modé y no tiene ninguna base. La palabra clave, la palabra que hoy, y estuve 10 años de embajador en 11 países y por eso puedo hablar con propiedad de los países emergentes como Indonesia, como Turquía, como India, que han hecho la cosa, que han hecho la tarea, ¿no? Pues la palabra clave es la reciprocidad. El problema no es si escoges el modelo liberalizante o si escoges el modelo proteccionista, sino eres capaz de hacer política industrial activa en economía abierta con base en acuerdos de reciprocidad, multialineación y una multidireccionalidad de la política exterior. Entonces, ese es un punto. El segundo punto es, miren, es que nadie habla de esto y mi papel es insistir. Yo soy como un sirini. 49% de la economía colombiana, según las cifras de la semana pasada, es informal. Y la política pública y el gobierno y los actores significativos del sector privado con su retaguardia mediática, lo que hacen todo el tiempo es plantear que se persiga a la informalidad. Que mire que está multiplicando el COVID, que mire, persiga la informalidad, la gente en la calle, se persiga la informalidad. La informalidad no se corrige persiguiéndola, se corrige con incentivos que la aproximen a un sistema económico de bienes y de oferta pública retributivo, o por lo menos que dé grados de concreción en necesidades básicas. Entonces, es un tema que yo creo que es fundamental. Lo segundo es con qué tipo de énfasis, como ustedes estaban preguntando ahora, se han de hacer las cosas. Y entonces uno dice, pues por supuesto que hay que trabajar en cosas sectoriales y territoriales, en una política de desarrollo productivo muy fuerte, que rompa, ustedes miren los equipos de las campañas que se están formando, todos los equipos se forman repitiendo la estructura del gabinete, el equipo de obras públicas, el equipo de minería, el equipo de desarrollo económico, el equipo de educación. En ningún país serio del mundo esa distribución compartimentada de la estrategia de producción y de poder sigue siendo esa. Nosotros sí, porque todo el mundo está pensando en ser director del área de tal cosa, ¿no? Lo primero es que tenemos que trabajar sectorial, territorialmente, en cadenas, en construcción de cadenas territoriales y articulación productiva, en concatenación, en conectografía, en corredores económicos regionales y nacionales. Bueno, actualización catastral, ya lo dijimos, las cosas. Y luego hay que mirar una excelente tarea, sería cómo potenciar lo que yo tengo institucionalmente. Quiero hacer economía del cuidado. ¿Hasta dónde puedo estirar las rentas del ICBF? ¿Y cómo puedo meter, digamos, 1 millón de mujeres más ahí? ¿Y eso cuánto me vale? Dice, no, mira, volver al mundo de la renta específica es un retroceso. Ya fue muy dura la lucha para que el SENA fuera el SENA. Pues es ridículo. Si mañana no hay infraestructura como la que tiene el ICBF, nos garantiza llevar a la economía del cuidado a 1 millón de mujeres, estamos haciendo una cosa mucho más importante que subir el encaje, que hacer tal arreglo, que crear la zona económica especial o ese tipo de miramientos, que son francamente muy elementales. Entonces, tener una estructura como la del subsidio familiar, que tiene que ser diversificada y abrirse a la base de la pirámide. Y tercero, aprovechar el país real. Es que
Observen ustedes los debates económicos, se toma una declaración del Banco de la República, sí. Y miren cuándo toca a la gente de abajo, cuándo, ni siquiera para un saludo a la bandera, cuándo los hace sujetos de la política pública, en qué, ¿no? Entonces, bueno, los esfuerzos que hay que hacer son muy grandes. Yo no creo que eso sea contradictorio hablar, por ejemplo, de que en qué invierto, ¿invierto en desarrollo productivo o invierto en distribución social? No, es que si el crecimiento no es empobrecedor como el que hemos manejado, el crecimiento debe ser redistributivo. Si el crecimiento, como dice la doctora Ángela María, si el crecimiento prioriza adecuadamente, tiene que producir rebalse y tiene que producir articulación social. Nuestro problema es cómo quienes acceden a los beneficios de la política pública y entonces cómo se reproduce un sistema que deja tirado a la mitad del país. Muy bien, señor Juan Alfredo, muchas gracias. A Juliana, pues quizás también para entrar más en detalles en materia, porque tú planteaste unas propuestas en términos de la inclusión en cuanto al desarrollo económico y social. Quisiera que nos aportaras más tu visión sobre qué significa para el crecimiento económico, qué significa para la distribución de la riqueza también, una mayor inclusión de las mujeres en la economía y a través de qué políticas de gasto o de tributación pudiera lograrse esa mayor inclusión de las mujeres. Bueno, yo muchas veces creo que no estoy tan de acuerdo con ponerlo pues en esos términos de que si incluimos a las mujeres crecemos más o impulsamos la economía, porque la relación debería ser al contrario, a las mujeres deberían incluirnos porque existimos y porque trabajamos y porque trabajamos muchísimo y no se nos reconoce. Es un sector no remunerado, es un sector informal que se nos asigna solamente por ser mujeres al interior de los hogares y que prácticamente sostiene una gran parte de la economía, porque las personas pueden salir de sus casas a trabajar porque hay mujeres que se quedan cuidando a sus hijos, que se quedan lavando la loza, que se quedan limpiando la casa. Entonces creo que la relación debería ser un poco al contrario, no incluir a las mujeres para crecer, sino crecer incluyendo a las mujeres, que las mujeres que nos incluyan no solamente con incentivos económicos, con que crecería el PIB mundial en no sé cuántos si las mujeres si todas trabajáramos, sino que todas deberíamos tener derecho a trabajar y no quedarnos rezagadas en la casa a tareas que nos son asignadas solamente por ser mujeres. Entonces yo creo que eso es un punto que quería mencionar de primeras, y ya luego también sobre la primera pregunta que hacías, yo creo que no solamente es que no haya recursos, sino que hay, pero no los recaudamos, no logramos lo que les decía ahorita, no logramos llegar a los súper ricos y a los ricos, y solamente habrá justicia fiscal cuando logremos llegar a esas puntas de la distribución y logremos redistribuir en pro pues, del cierre de brechas. Entonces yo creo que es una disyuntiva bastante mentirosa, porque pensamos que hay prioridades que son más prioridades que otras, cuando en realidad es poco una disyuntiva de que sea lo uno o lo otro, sino que hay medidas de corto y de largo plazo. Si nos centramos solamente en las medidas de corto plazo, en 1 o 2 años vamos a estar de nuevo pensando en una reforma fiscal, en un pacto fiscal, en una reforma estructural, cuando ahorita la crisis no solamente es la pandemia, sino que la pandemia nos mostró la crisis que ya llevábamos en cuanto a cierre de brechas. Entonces yo creo que eso es muy importante también tenerlo en cuenta, y ya con respecto a las medidas focalizadas que pueden ayudar no solo a las mujeres, sino a la economía, existen medidas en términos de ingresos y en términos de gasto. Creo que en términos de ingresos es muy importante reconocer nuestra capacidad de creación de ingresos, nuestros niveles de pobreza, y a partir de allí que el recaudo sea diferenciado para hombres y mujeres, porque no puede ser que las mujeres tengan la misma carga tributaria cuando ni siquiera tenemos datos de en qué gastan las mujeres que son jefas de hogar con respecto a los hombres que son jefes de hogar. Ganan menos y aún así responden por casi el 40% de los hogares colombianos. Entonces creo que en términos de ingresos es muy importante pensar cómo recaudamos diferenciadamente entre hombres y mujeres, y ya en términos de gasto pensar en esos presupuestos, que no solamente es hacer políticas con enfoque de género, que de alguna manera las personas piensan que política con enfoque de género es incluir mujeres, cuando en realidad debería ser incluirlas desde antes, desde la participación de la planeación de esas políticas, desde la presupuestación en términos de decisión. Por ejemplo, las mujeres no estamos representadas en esos procesos de decisión de presupuesto y de gasto,
y ya cuando estemos representadas en esos procesos de gasto y de presupuesto, podremos estar incluidas en políticas que no solamente se llamen políticas con enfoque de género porque solventan necesidades de las mujeres, sino que solventan necesidades estructurales como, por ejemplo, la inversión en cargas de cuidado, inversión en la redistribución de esas cargas de cuidado, de forma que las mujeres podamos quitarnos ese sobrepeso que tenemos, que es desproporcionado a las cargas de cuidado, y salir a trabajar, que tengamos los incentivos para llegar a un mercado laboral que no nos ponga en sectores a su vez, que no solamente pasa que estamos en la casa con trabajo no remunerado y cuando logramos salir, entonces llegamos a sectores feminizados, mal pagos, informales, y seguimos en ese mismo círculo vicioso, sino que esa redistribución del cuidado y esa inversión en políticas con enfoque de género nos lleve a participar de forma equitativa en sectores que nos paguen bien y en sectores que nos permitan ir logrando la autonomía económica. Creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de evaluarse un gasto con enfoque de género. Muy bien, Juliana, muchas gracias por tu aporte. Decano Jorge Armando, quisiera referirse a la falsa disyuntiva, lo que hemos ya venido hablando sobre si hay tal falsa disyuntiva entre inversión, entre gasto social o entre crecimiento y distribución de la riqueza. Bueno, primero, el crecimiento y la distribución ocurren al mismo tiempo, no son cosas separadas, entonces tienen que pensarse como políticas también en conjunto. No es que una cosa ocurra aparte y después miramos cómo distribuimos. Todo eso está ocurriendo al mismo tiempo. Pero quisiera referirme al papel de las finanzas públicas. Muchas cosas que tendrían que hablar, pero solamente quiero señalar dos cosas. Una, tal vez el peor ejemplo fue lo que ocurrió con las regalías, que pues son los recursos importantes que se utilizaron de manera muy fragmentada, dispersa. Yo a veces les pregunto a mis estudiantes en el curso, dígame una sola obra que haya quedado, que usted pueda mencionar en su región o en el país importante con las regalías. Nada. Entonces, ese enfoque fragmentado, disperso, me parece que ha fracasado, como ese ejemplo lo ilustra. Y yo creo que es importante ahora enfocarse en programas más generales, tal vez muy seleccionados, ¿no? No podemos tener tampoco todo, pero sí unos programas claves. Y yo creo que esos programas deberían sobre todo centrarse con esta idea de tener lo que se llama en la literatura fiscal estabilizadores fiscales automáticos. ¿A qué se refiere eso? A que tener, en lugar de tener múltiples programas que dependan mucho de la discrecionalidad todo el tiempo, de la bondad del presidente de turno, del partido político de turno, es tener una estructura fiscal que trate de nivelar el campo de juego. ¿Eso qué quiere decir? En el sistema de transferencias o de participaciones territoriales, de las entidades territoriales, hay unas cosas positivas en educación y salud, pero falta repensarlo en otras áreas para disminuir las disparidades económicas regionales. Por ejemplo, ¿qué pasa con el Chocó? No tiene recursos, aparte de gastar en educación y salud, no tiene recursos para más. Entonces, el sistema de participaciones tiene que repensarse. Está el tema también de, en lugar de programitas aquí y allá, que adulto mayor de 80 mil pesos, establezca un programa financiable, que lo podamos financiar, que sea razonable para todas las personas en edad de retiro. El tema del plan obligatorio de salud, como se ha evidenciado en estas circunstancias. En lugar de tener esos dos esquemas del régimen subsidiado y el régimen contributivo, que es además ofensivo desde el punto de vista de la democracia, pues tener un plan obligatorio de salud que sea un mínimo razonable para todo el mundo. Entonces, la idea para redondear es incorporar este tipo de programas seleccionados, que sean críticos y que tengan un componente automático alto. Después podemos discutir, o no después, pero también podemos discutir qué tanto lo del tema militar y Fuerzas Armadas versus educación superior. Por supuesto que sí. Y ese es el papel del Congreso, ¿no? Obviamente, como lo mostró esta coyuntura reciente, pues es una mala idea, por ejemplo, gastar en medio de la pandemia en adquisición de aviones de carácter militar. Esa idea de en qué gastar es, por supuesto, crucial y tenemos que mejorar mucho en eso. Y esa es la discusión que se debe dar públicamente, participativa, y también, obviamente, con el papel de los congresistas, que son los representantes del, pues eso es lo que se supone de la población, ¿no?
para efectos del presupuesto. Bien, quizás para devolvernos, y creo que ya estamos, nos alcanza para una ronda adicional el tiempo, preguntarle al decano, Jorge Armando Rodríguez, si entonces esto sería responsabilidad solamente de un pacto fiscal, o habría que también hacer una transformación de si lo pudiéramos llamar de esa forma, del pacto monetario. ¿Cómo podría articularse la política fiscal con la política monetaria, y cuáles serían las alternativas que hay allí en ese campo, que claramente otros países desarrollados la usan y para nosotros parece ser un campo vetado? Sí, yo creo que las dos políticas en realidad operan de manera conjunta. No hay que confundir la organización institucional de la política fiscal con la organización institucional la organización institucional de la política fiscal y monetaria, con las interrelaciones que hay entre las dos. El banco tiene cierto grado de independencia, como sabemos, otorgado por la Constitución del 91, pero en la práctica hay conexión entre los dos tipos de políticas. Hay esa discusión, no voy a entrarme en ella, sobre el papel de la emisión monetaria, pero en realidad la constituyente no prohibió la emisión monetaria a favor del gobierno, lo que la hizo fue de manera indirecta para hacer explícitos los costos. Eso requiere coordinación, que además lo manda la Constitución, es una cosa de coordinarse. Ahora, si lo que pasa es que la concepción de los que manejan la política monetaria es que todo el tiempo tiene que ser austeridad y que por encima está ese criterio en todo momento, pues eso sí es problemático. Lo que hay que cambiar en ese caso son las cabezas, ¿no? La manera como se piensa. Ahora, el banco, hay que decir que ha dado muestras, uno puede diferir en que puede ser más, pero ha dado muestras de que se puede acomodar a tener una política monetaria expansiva en estas circunstancias. El problema ha estado más por el lado de la política fiscal. Creo que ese es este tema de los impuestos, del gasto público. Me preocupa un poco que se siga manteniendo el discurso de que en este momento la prioridad debe ser la austeridad fiscal. No tener la austeridad fiscal no quiere decir el fomentar el desperdicio, que a veces dice, ah, no, este quiere el desperdicio y que se gaste sin medida, no, de manera desmedida. Es que se necesita gasto deficitario en las actuales circunstancias. Para redondear, aún con la institucionalidad de hoy establecida por la Constitución del 91, se pueden tener políticas para favorecer la recuperación de la economía y crear empleo. Ese no es el obstáculo. El obstáculo más está en la mentalidad, en la manera de ver las políticas públicas por parte de las autoridades, sobre todo las fiscales. Muy bien, muchas gracias, decano, por esa claridad también. Juliana, tú hablaste de economía política en un ámbito mucho más amplio que el del crecimiento económico. Involucraste también el desarrollo, no solamente el desarrollo económico, sino social. ¿Cómo debería ser ese diálogo entre el bienestar, entre la calidad de vida, entre el humano y lo económico, y es decir, y las puras necesidades, digamos, materiales, económicas? ¿Cómo debería ser, y si tienes alguna idea, digamos, de cómo deberían interactuar y cuáles políticas o cuáles programas o medidas en concreto deberíamos tener en cuenta en un pacto fiscal y en la perspectiva también en la próxima discusión, que probablemente la próxima semana, como hemos visto, presentarán una reforma tributaria? Bueno, yo hablé de economía política, de las propuestas que hay ahorita, porque es muy claro que cada propuesta tiene intereses políticos detrás, no solamente dependiendo de las organizaciones que las hacen o de los centros de pensamiento, sino por los intereses políticos que se reflejan, por ejemplo, al tomar alguna decisión en el cambio, en el gasto o en el ingreso. Entonces, me refería a economía política en el sentido que los ciudadanos, de alguna forma, sabemos que hay propuestas que pueden llegar más lejos que otras, que pueden ser más promovidas que otras por los intereses políticos que representan. En ese sentido, yo creo que es muy importante traer acá la economía política, teniendo en cuenta que la economía, muchas veces las personas nos ven a los economistas como unos monstruos que solamente tienen una caja de herramientas de los números y no se pueden relacionar con otras disciplinas y no pueden entender problemas políticos y no pueden aportar a esos problemas. Entonces, yo creo que esa discusión toma importancia,
sobre todo en esa línea, en la que la economía no solamente es numérica, no solamente son proyecciones, no solamente es teoría macro o teoría de política monetaria, teoría de política fiscal, sino que puede usar las herramientas que tiene para aportar en otras disciplinas y puede interconectarse con otras disciplinas, con el derecho, no sé, con la ciencia política, y entender que detrás de una decisión de política fiscal no solamente hay proyecciones de cuánto se va a recaudar y cómo se va a gastar, no solamente hay cosas de presupuestos ni cosas contables, sino que hay más cosas, digamos, políticas, más cosas sociales, intereses, que donde tiene que llegar a evaluar. Entonces, yo creo que acá un punto importante es, por ejemplo, la reforma tributaria. La reforma tributaria que se cayó tenía una carga política tremenda que los economistas, de alguna forma, no siempre están reconociendo la carga política que hay detrás de esa reforma y de todas las reformas. No solamente es como pensarse en la proyección o pensarse en cuánto se va a recaudar en 5 años, en cuánto vamos a crecer, sino pensar que detrás de cada reforma y de cada propuesta y de cada iniciativa de cambio en el gasto o en el ingreso hay intereses políticos que la economía y las demás disciplinas deben tener en cuenta. Entonces yo creo que acá es muy importante pensar en la economía como una disciplina que tiene que transversalizar sus agendas a las otras disciplinas y coger las agendas de las otras disciplinas y transversalizarla, porque no solamente es una discusión, pues, de, como les digo, una discusión de economistas que muchas veces se toman a puerta cerrada sin la ciudadanía o sin otras disciplinas, porque en realidad, pues, ya bien dicen que hay políticos que pueden empobrecer a todo un país y pues pueden pagar las consecuencias, pero los economistas pueden dejar a muchas personas en condiciones tremendas y nadie va a pagar las consecuencias, porque pensamos justamente que la economía es una disciplina aparte, que no puede tomar partido o que no tiene intereses o que no tiene ideologías detrás, cuando pues eso claramente no es así. Muy bien, Juliana, muchas gracias. Creo que la profesora Ángela Milena tenía un comentario adicional en este punto y me gustaría aprovechar el turno para preguntarle también. Nosotros seguimos dando estas discusiones desde lo central, ¿no? ¿Cómo hacer para que estas discusiones también, cómo se involucrar a las regiones, cuáles deberían ser las propuestas en una próxima reforma tributaria que debieran incluir a las regiones también? Pero primero, sé que tienes un comentario sobre este punto. Sí, es sobre este componente de economía política. En realidad, todos los temas fiscales son profundamente interdisciplinarios. La fiscalidad refleja esas relaciones de poder, de recursos económicos, de inclusión o exclusión. Es decir, el poder está allí en la base. Entonces, a veces caemos en que esto es una discusión técnica y es equivocado. Cuando nosotros lo vemos en una perspectiva mucho mayor, entendemos que todos los temas fiscales, sean actuales o sean en perspectiva histórica, obedecen a un problema que se da conjuntamente: lo económico, lo político, lo ideológico, inclusive lo cultural, está allí reflejada la sociedad. Si tú quieres ver las entrañas de la sociedad, te vas también a los temas fiscales y ahí entiendes cómo funciona el poder y también cómo funcionan las concepciones, los modelos mentales y cuál es la estructura material de esa sociedad o de ese colectivo. Entonces son temas bastante exigentes. Lo que pasa es que los hemos vuelto bastante tecnocráticos ya, pues, con esta era de los economistas, ¿no? De muchas más, pues, políticas específicas, pero realmente cuando uno se refiere a las discusiones de los tratadistas de la hacienda pública, entiende que estos temas tienen un profundo arraigo político y también ideológico. Entonces no podemos olvidar eso, ¿no? Tampoco podemos olvidar que la economía inicialmente se le llama economía política, que ya después, con una corriente principal neoclásica, hablamos de economía y de un objeto más restringido a la escasez y a la elección, pero estamos volviendo realmente al encuentro de las disciplinas en las ciencias sociales y para estos temas, en donde ya no se habla solamente de desarrollo económico, sino desarrollo social, integral, ambiental, sostenible. Es decir, tenemos que ampliar la mirada y ya, pues, como yo lo llamo mucho y lo trabajo con los estudiantes, como esta desidentificación de economistas como tecnócratas,
también estamos allí para vincularnos con la sociedad y hacer parte de estos liderazgos, ¿no? De lo que significa, por eso hablamos de pacto, me parece muy significativo que esta iniciativa de las universidades haya, le haya puesto este nombre, es un pacto, es el pacto social que necesitamos para dirigirnos hacia otra etapa, ojalá, de nuestra historia. Bueno, y entonces volviendo, retomo lo del punto de la descentralización, claro, pues es todo, es este asunto pues, que mencionaba al comienzo, de las necesidades diferenciales. Creo que pues, hay un gran acierto al hacer esta diferenciación sobre el asunto de los municipios más golpeados y más marginales y con problemas todavía de orden público, ¿sí? Y para ellos todas estas discusiones y toda esta agitación social que estamos viviendo significan, pueden significar oportunidades o pueden significar también aún más peligro de que esto se profundice, ¿cierto? Entonces lo que quiero decir es que se vive de manera diferenciada según el territorio y bueno, estamos aquí con estas propuestas de que sea diferencial, de que haya un mejor, mayores mecanismos de coordinación que ya se han hecho algunas iniciativas muy importantes desde varios órganos del Estado, tendríamos que retomar iniciativas que vienen de gobiernos anteriores. Pues, bueno, por ahí creo que ya lo dejo. Gracias. Gracias, Marcela, Milena. Y finalmente, señor Juan Alfredo, desde la óptica empresarial, gremial, ¿cuáles serían los aportes que pudieran hacerse desde las empresas, desde lo gremial, a la construcción de una próxima reforma tributaria en el corto plazo, que es lo que, digamos, está en estos momentos construyendo, y en el sentido más amplio de lo que hemos hablado en este foro, de un pacto fiscal más amplio, teniendo en cuenta las necesidades empresariales, por supuesto, pero también el aporte que deben hacer las empresas al desarrollo económico y social más amplio? Bueno, como esta es la última intervención, voy a tratar de, como me lo propuse desde el comienzo y se lo dije a Jorge Armando, yo hablaré a través de ejemplos de la realidad, porque ya después de 47 años del ejercicio de la economía, pues yo me temo en modelos econométricos y todo, me cuesta y además pues lo encuentro tedioso. ¿A ustedes les parece que los economistas colombianos y el Estado colombiano ha hecho algo de mérito frente a la apartheid vacunal que hay en el mundo? ¿A ustedes les parece que la gestión de compras de vacunas fue oportuna? ¿A ustedes les parece que un hombre como Luis Guillermo Plata, con alta capacidad negociadora, negociara los ventiladores y dejara tirados 3 meses la negociación de las vacunas? ¿A ustedes les parece que así hayamos sido el tercer país de atrás para adelante en llegar oportunamente a revisar que el COVAX no tenía capacidad de distribución? Eso llamo priorización correcta del gasto público. Una hija científica, habló ahí en la Nacional la semana pasada, sobre un tema, es su postdoctorado en Harvard en STS, en Ciencia, Tecnología y Sociedad. Y se ocupa del tema de la leishmaniasis cutánea y de otros temas. Está embarazada. Entonces ha liderado un movimiento científico en Colombia y en otros países. ¿Ustedes saben que en Colombia no se puede vacunar una mujer embarazada contra el COVID? ¿Ustedes saben que sí es posible y hay ya estudios clínicos que Canadá, Chile, Estados Unidos, Alemania están vacunando a sus mujeres embarazadas? ¿Ustedes saben la gravedad que significa que haya 8.800 mujeres embarazadas en Colombia que no tienen vacuna cuando la letalidad es mayor y la vulnerabilidad a la infección es mayor? ¿Ese es un Estado que prioriza? ¿Esas mujeres van a votar una reforma tributaria? De ahí pregunté a Diego Molano, pero no al ministro de Defensa, quien no tengo el... no lo conozco, pero le pregunté a Diego Molano Vega, el ministro de TICS, que fue un transformador y que utilizó la línea de interconexión eléctrica para llevar fibra óptica y poder bajar a más de 900 municipios internet. Me dijo, ¿qué está pasando? ¿Por qué los muchachos de las escuelas rurales y de los colegios, no solo porque no tienen el equipo, por qué no pueden manejar en la pandemia la virtualidad educativa? Y me dijo, porque todos los planes de hacer la última milla no se han hecho. Yo puedo llegar con la fibra óptica y llego al municipio, pero yo no he llegado a las veredas, no he colocado los territorios, no he colocado antenas de menor alcance, pero que son los que irrigan. Me falta la última milla. Esa última milla en conectografía, por ejemplo, sería vital.
y corregir la ruptura, insisto, año 11, apertura de las cámaras de comercio, apertura de las cajas de compensación, infraestructura microempresarial, desarrollo de proveedores entre grandes, pequeñas empresas y minicadenas socioproductivas territoriales. Miren, en el país hay 550 municipios que tienen atavismos productivos, que empaquetados tecnológicamente, además ya lo hicimos, estuve diciendo, ministro de Desarrollo, hicimos 150, pero hay que hacer 1000 más, entre nuevos productos y nuevos encadenamientos y articulaciones productivas. No hemos hecho nada en recomposición de la oferta agrícola, no tenemos leguminosas, no tenemos una agricultura de ingredientes, no tenemos superalimentos, son cosas todas en que la agricultura campesina puede desarrollarse y a crecer la agricultura tradicional. Los temas tabú para los economistas colombianos, fuera del presidente de Asofondos, pues que es su oficio, y para eso es dirigente gremial, pero de resto, aquí se volvió un problema hablar de la edad. Entonces, ¿cómo va a ser posible que un país cambia en 12 años la expectativa de vida y no se atreva a modificar en 2 la edad de jubilación? Si se trata de ser científicos y de movernos actuarialmente en lo macro, pues hombre, es lo mínimo que podríamos hacer. Y una cosa muy interesante, miren, yo sí creo una tributación más fuerte para el que tiene. Y entonces con esto termino. Bueno, no, me falta esto y otra cosita, pero no demoro un minuto, señor moderador. La primera es, no hay oficial de capitán para arriba. No hay oficial retirado de la estructura de las Fuerzas Armadas que no tenga una buena finca. Y no hay para ver que no tenga un plurito de la Nacho antimilitarista, ni nada de eso. No, no. Tampoco hay pequeño o mediano empresario adulto mayor que no tenga una casa alterna en el campo o una pequeña propiedad rural. Grabemos. Vamos por la actualización catastral. Vamos a mejorar notablemente los fiscos municipales, pero vamos por esa plata, sin necesidad de ficcionar. Y nadie se va a marear porque lo pasen de 100.000 a 450.000. O bueno, se marearán algunos, pero no es un debate insuperable. No es como el tema, digamos, de la tributación local para mí es fundamental. Y le creo bastante más que a la otra tributación, que es mucho más civilizada, más fácil, pero que no tiene la capacidad irrigatoria que tiene esa extensión. Y por último, llamo la atención sobre la actual discusión, porque me ha parecido que más allá de la representatividad o no del Comité de Paro, pues ahora se volvieron los grandes voceros de la propuesta de la ANDI. Y a mí me gustó, yo dije que era una propuesta que tenía ciertos méritos, pero entraña unas cosas que hay que revisar urgentes si realmente pretenden que esto se calme un poco. Una es que una es la Colombia del 19 y otra cosa es la Colombia del 22. Es decir, yo cuando estaba en la tributación comparada al interior de OECD, con unas tasas muy altas en renta, tenía que bajar 3 o 4 puntos y así se hizo. Yo cuando tenía que buscar una mejor posición de consolidación de la oferta y para buscar crecimiento, podía tomar ciertas decisiones. Pero ese descuento del ICA es un exabrupto, la deducción de lo pagado por ICA. Y es un exabrupto que yo mantenga las tarifas. Y es un exabrupto que la ANDI proponga en un gesto de solidaridad social. Si nosotros ponemos la plata, que sea transitorio lo del ICA, que sea transitorio lo del aplazamiento de las tarifas, o sea, coyuntura a coyuntura para mascar con coyuntura. Yo creo que lo que se haga ahora tiene que ser desmontar eso del ICA, quitar el carácter temporal, ir a una tasación donde podemos repetir la progresividad para regresar a donde estábamos en el 19, en otra coyuntura, y creo que esa combinación entonces entre plazos, tarifas y demás, más los impuestos territoriales, más lo del catastro, y más unas cosas que tampoco, que ya está bueno, el tema de las bebidas azucaradas, una buena discusión sobre combustibles, que ayude a la descarbonización de la economía, sería muy bueno. Y yo creo que el empresariado es capaz de asumir eso en este ciclo y en este momento histórico. Muchas gracias, señor Juan Alfredo. Bueno, ya se nos terminó el tiempo. Muchas gracias, profesora Ángela Milena. Muchas gracias, señor Juan Alfredo, a la estudiante Juliana Castellanos y al decano Jorge Armando por todos sus aportes y por la construcción de este Pacto Fiscal para el Desarrollo Económico y Social Incluyente. Nos veremos en otra oportunidad en este espacio de Convergencia por Colombia y regresamos con Juan Manuel para que cierre el espacio. Muchas gracias, profesor Valencia. Igualmente le agradecemos su participación a todos nuestros invitados, así como a los espectadores que han seguido este evento a través del canal de YouTube de UN Televisión y de la página de Facebook de la Universidad Nacional de Colombia.
los invitamos a que sigan conectados con nuestros diálogos convergentes y a que compartan sus ideas en nuestro espacio de co-creación a través de la plataforma convergenciacolombia.unal.edu.co. Muchas gracias y feliz noche para todos. Participa en convergenciacolombia.unal.edu.co. Somos Colombia. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.